La Conatel, a pedido de la Catelpar, consiguió postergar el apagón al 2021 para la central y hasta el 2024 en otras localidades, es todo por zona. Si ya bien ya todos estamos digitales y todos transmitimos en nuestros canales digitales en el departamento central, el apagón se debe dar allá cuando el país esté dispuesto a recibir un apagón analógico. El consumo per cápita de Paraguay de televisión abierta es muy alto y es muy peligroso dejarle al país sin televisión. Entonces, yo creo que el ente regulador debe ser muy cauto y tiene que tener todas las medidas y las encuestas necesarias para saber cuándo es el momento de producir el apagón analógico y que no ocurra como ocurrió en Uruguay, donde se produjo el apagón y al término de 15 días tuvo que de vuelta subir su señal analógico porque el país no estaba preparado para un apagón. Entonces, hasta hoy en día, Paraguay puede importar televisores digitales analógicos y eso es lo que pasa. Más del 80% del parque de los televisores importados siguen siendo analógicos. La recesión económica que está viviendo hoy en Paraguay afecta en una caída casi del 20%, si no al 25% de la facturación de la industria en lo que lleva el 2019 versus 2018. Una de las crisis más grandes de que yo llevo en la industria, llevo casi 11 años en la industria y nunca hemos recibido un bajón económico tan importante como el que estamos viviendo. Ojalá se dé la reactivación económica. Tuvimos unas presentaciones económicas con economistas en esta semana para formular el presupuesto del 2020, pero la realidad es que ojalá que recupere el país. Pero bueno, hay que ser muy cautos en las inversiones, en los lanzamientos, en las inversiones que hagan los canales. La idea es construir más la interacción entre el televidente a través de aplicaciones como la nueva app que tiene el SNT y también aplicaciones como Votá Paraguay, donde el televidente interactúa con la pantalla y por supuesto así el anunciante también se beneficie. Por otro lado, vamos a hacer inversiones importantes en transmisores digitales para poder seguir construyendo la digitalización de la televisión en Paraguay.